figureando con Rolly. Rolly, cuéntame, ¿qué nos vas a enseñar hoy? El podcast yo le iba a poner Figureando Pod. Tengo muchas las imágenes cosas, están saliendo un par de cosas. Pero antes de, Santa llegó temprano este año y quiero enseñar un par de cositas de cosas que tenía pedidas hace tiempo que han ido llegando. Zumba. Primero que todo, ya están por ahí saliendo los Migos del 50 aniversario, celebrando el 50 aniversario de las figuras Migo, ¿verdad? Que fueron estas figuras bien legendarias de los 70. Las primeras figuras de acción realmente basadas en superhéroes. So, ya yo tenía las mías pedidas en Big Bad Toys, pero en los Walmarts de Puerto Rico ya están llegando las primeras tres, Batman, Robin y Superman. Y agarré un Superman para tener dos, so, ya tengo uno aquí. Ah, no, ¿esa no fue que te llegó? No, esta la compré acá, la conseguimos acá. $19.99. Ok. Te pregunto. Es una réplica total, la caja, todo el exactamente igual como salieron en 1972. Ok, eso te iba a decir. Si es exactamente la figura igual a la... Exactamente la figura, la tela de la capa es así chip. Estas figuras valían $2.99 cuando salieron. Wow. Back in the day. Eso era algo... La S es una calcomanía pegada, o sea, que se le va a caer, porque así eran las máquinas. Son exactamente una réplica. Han tirado unos Migos más modernos mejores, que yo les he enseñado aquí, tengo varios de ellos, pero esta línea... Son todos estos personajes que ves aquí, que ya yo los he mostrado también en otras secciones. Sí. Van a salir todos específicamente replicando, ¿verdad? Esa versión de que celebra 50 años este año. So, ya llegó el primero. Perfecto. Cuando lleguen los demás, pues los enseño. Además de eso, me llegó también el So-So Toys de The Last Sun Returns. ¡Sí! La piratería. Basado en el look, ¿verdad? De Brandon Routh en el crossover de Crisis, que fue en el Arrowverse, ¿verdad? Todos recuerdan esa serie. Me llegó también esa figurita. La voy a mostrar aquí rapidito. Ya la abrí todo. Está súper nítida. Me encantó cómo se ve. La figura está súper bien detallada. El suit, el likeness. De verdad que la figura... Muy bien hecha, para, ¿verdad? Sabemos que son license, pero la calidad es comparable con otros. El suit se ve brutal, el likeness está brutal. Sí, es de verdad que de Dios. Excelente figura. $140, tampoco es que, ¿verdad? Comparada con Hot Toy, que te vale quizás $100 más o quizás $130 más, no está mal. Pero lo que sí quiero enseñar, esto sí que yo... No quería enseñar a Superman, no. ¡Oh, shit! Llegó la Sideshow Premium Format de Superman The Movie de Christopher Reeve. Oh. La estatua, wow. 21 pulgadas. Llevo año y medio esperando por esta figura. Sé que te dije que iba a hacer un unboxing, pero lo voy a hacer aquí, más o menos. Ok. Y aquí está. Vamos para que la vean. De verdad que estoy encantado con la estatua. Está brutal. Pesa un montón. Aquí está. Oh, mano, qué cosa más cabrón. Brutal. Está brutal. Es más montón. Grande de lo que pensaba. Es bien grande. La ropa es en tela. El likeness está brutal. La capa, la tela es de una calidad brutal, ¿sabes? Esa es estatua. Esa no se puede posar. Esta es estatua. Pero sí, a pesar de ser estatua, la capa es en tela y la ropa también. So, okay. Es spandex y todo. Igual como era el suit, tú sabes. Sí, sí. ¿Sabes? Qué brutal, brutal se ve. I love it. Este es el crown jewel de mi colección ahora mismo, así que... Fíjate, se vería bien aquí en el medio. Por fin llegó y de verdad que no me decepcionó. Excelente, excelente figura. Brutal, a ver si después brutal. La puedo poner aquí en el set en algún sitio, pero por ahora pues la tengo aquí en lo que decido que quito para poner esta. Sí. No, papi, que es grande de Dios. Sí, y pesa como... Cool. So, nada, eso es lo que trajo Santo hasta ahora. A ver si trae algo más tarde. Vámonos con, como siempre, vámonos con Funko. Como tengo 2 semanas atrasadas, ¿verdad? Ya que el jueves pasado no pudimos hacer live, pues tengo un poquito más de cosas, especialmente de Funko, que se volvieron locos. Tenemos nada más que como 700, 988 mil. Vámonos con las primeras que tengo de Funko, son una línea adicional de Wakanda Forever. Tenemos obviamente el de Namor. El niño Neymar, sin amor. ¿Verdad? However you like to pronounce it. ahí está Regulari Chase. Tenemos entonces aquí a NECA. A NECA. Con el traje de Midnight Angels. Exacto. Tenemos a Nakia también. Nakia. Esta es Amazon Exclusive, la de Nakia.
Tenemos a Black Panther, spoiler alert, ¿verdad? Ahí está, ahí está el Chase. El Chase es churri, soteadera. Exacto. Ay, brinqué, ahí. Tenemos a Queen, a la reina ahí, ¿verdad? Ramonda. Ramonda. Esta es la caballota. Sí. Tenemos a Okoye. El Chase, okay. ¿Viste? Es al revés de la otra. La otra, exacto, es el Chase, es ella sin el suit. Esta es el Chase. El, exacto. El Chase es el suit de Midnight Angels. Se quedó cool. En Baku también. Entonces tenemos a Ironheart. Spoiler. El Chase con la, o sea, sin la máscara. Y el Glow in the Dark. Ese es exclusivo de Walmart. Este es el pop como tal de Ironheart. Y entonces... ¿Este es uno grande que viene o es el pop normal? No, ese es el pop regular. Ah, okay. Que no lo habían sacado. Entonces este es un 4-pack que va a salir exclusivo para Target. Pero esta versión de Ironheart va a ser Glow in the Dark. No igual que la que enseñaste anterior, pues la regular. Esta viene que en este pack exclusivamente en Target. Ok. Entonces ahorita salió el primer drop de los primeros pops de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ahí tenemos obviamente a Ant-Man, tenemos a Wasp. Este es regular y Chase. El Chase es sin la careta, so el Chase es si tienes la suerte de que se te salga. Okay. Obviamente a M.O.D.O.K. con el look que va a tener en la película. Chotea era, mano, esto no debe pasar. Está cabrón, de verdad. Y obviamente pues tenemos ahí a... Bueno, este no es The One Who Remains, él es como tal, ya es Kang, exacto. Es Kang. Esta imagen de M.O.D.O.K. se había filtrado hace un par de semanas. Uh-huh. Ya lo había visto, pero Marvel tiene que hacer algo con estos leaks de Funko. Bueno, o acuérdate, Funko no puede tirar esta imagen si no le da permiso a Marvel. Son Marvel, claro, le dieron permiso porque ya se había liqueado, todo el mundo lo había visto. Exacto. Es una choteadera porque no sabíamos cómo se iba a ver el modo. O sea, habían rumores de que iba a salir, pero no sabíamos. Ahora es confirmado. Exacto. Ya sabemos que va a salir y que se parece a Humpty Dumpty. So... Exacto. Pero fíjate, el Stan se ve gufiado, que es el humito ese de... Ajá, sí, sí, nada, está cleverly made, pero de verdad que parece un huevo. Ya, a mí, el modo, ¿sabes? Sí, pero modo... Bueno, no sé. Vamos a ver el movimiento. Parece un huevo. Vamos a ver un pop. Esto es un pop que también es exagerado, las features y eso, ¿verdad? No sabemos cómo. Lo que no sabemos es si es modo que en la película va a ser este cabrón o no, este Yellow Jacket. Que es lo que se rumora. Tampoco eso sabemos. So we'll see. Esta también es exclusiva de Amazon. Saben que estos se están poniendo de moda y me gustan porque estos pop me encantan. Son los que son comic booky con el shading estilo comic book. Este de Iron Man se ve brutal. Trae un pin también. Es exclusivo de Amazon, así que verifiquen en Amazon para que lo puedan reservar. Ese es clásico con los disquitos. Clásico en el tipo de pintura comic booky así. Uh-huh. Mira que usan los juguetes, los fueguitos de los pies. Exacto. Uh-huh. Está nítido, de verdad que sí. Ah, nítido, nítido. Okay. Entonces tenemos una serie de pops adicionales a No Way Home. Tenemos entonces los otros Spider-Man que no habían salido. Oh. Y este de Spidey es el Metallic, yo creo que es el final suit, ¿verdad? Ese es el último suit, ¿sí? Del final. Me imagino que sí. Sí. Ok, pero entonces este es Toby y este es Andrew. Y este es Tom con el suit nuevo. Exacto. Ok, qué cool. Ah, entonces, y también con este es un 3-pack que trae los tres en Amazon Exclusive. Cambia el Spidey con el armor. Normal. ¿Este en todos lados? Estos son en todos lados, sí. Ok. Y ese es el tripack. Y ese tripack exclusivo de Amazon. Y eso aparte también. Entonces, estos más pops, ¿verdad? De la misma línea tenemos ahí a MJ, ¿verdad? Y a Doctor Strange y ese Spidey solito ahí también. Este va a ser Target Con, es este evento que tiene Target. Pues este Pop and Tea va a ser exclusivamente en Target. Parece ser el mismo otro. Es el mismo, pero metálico. Pero este es Diamond Collection. O sea, que sí. Es brillosito. Con glitter. Tiene glitter. Y te trae la t-shirt. Escarchoso. Exacto. Obviamente tenemos ahí tres de los villanos. Electro, Green Goblin y Doctor Octopus. Está lento, ¿verdad? Sí. Ahora cayó. Es que le entendemos. Entonces, esto es una serie de exclusivos distintos, ¿verdad? El Toby, el de arriba de Funko Exclusive. Este es de Previews. De Previews lo puedes conseguir en Big Buy Toys, casi siempre en todos lados. Tenemos a Ned, que es de Walmart.
el Green Goblin glossy así metálico es de Box Lunch, y entonces el Toby, ¿verdad?, en suit metálico también, ese es de Hot Topic. By the way, Box Lunch van a abrir uno en Plaza Las Américas. Eso escuché. So, vamos a tener Box Lunch aquí, ahora podemos conseguir eso exclusivo. Está chévere. Pero esta me tripea del Andrew con la careta de la boca. Es el tejarito, ¿verdad? Que es un Hot Topic este Guaynabicho. Sí. Boutique. Sí. Oh. Entonces, estos ya están empezando a llegar, los pueden ya conseguir en los Walmarts. Creo que ya en casi todos ya están aquí mismo en Puerto Rico. Son los Copters de la Pop. Es el del otro, ¿verdad? Tenemos ICDC, tenemos a Kiss, obviamente. Tenemos el de Metallica, de Master of Puppet Tour, porque obviamente es con Cliff, ¿verdad? Con, sí, ahí está Cliff. Con el bajito original. Ron DMC. Este YouTube. Es el de tour, este de YouTube. Que era con todos los monitores eso y aquella cosa. Sí. Ok. Ok. Oh, wow. Esos eran todos de Walmart. Vamos ahora con lo que se anunció del Brasil Comic Con, que Fernan habló ahorita, que está pasando ahora mismo, en estos días. So, como siempre, en todos los Comic-Con, siempre Funko tiene una serie de figuras exclusivas que tú consigues en el Comic-Con, pero también en retailers, ahí le llaman el chair sticker, que es el mismo pop, que lo puedes conseguir también fuera del con. Okay. Todos estos que van a ver ahora, pues van a estar en diferentes retailers en Estados Unidos. Ahí está donde va a estar cada uno, pero mientras Fernando va pasando, les voy diciendo dónde va a estar cada uno. Ay. Tenemos aquí este comic cover de Joker. Qué brutal, Neil Adams. Está súper brutal. Este es exclusivo de Walmart, acá en Estados Unidos, va a ser Walmart exclusive. Ok. Esta portada clasiquísima de Neil Adams, papi. Neil Adams, correcto. Cabian. Papi, el internet está bien malo porque te estás tardando en reaccionar bien, cabrón. Sí, porque es que hasta que no lo veo, no lo puedo. Sí. I know. Es mi internet, no es el tuyo. Este soda de Hawkman, obviamente de Black Adam, figural y Chase. El Chase es metálico y sin la careta. Este va a estar acá, va a ser exclusivo en Entertainment Earth. Tienes que comerlo cuando él está terminando de hablar. Sí, para que después le llegue. Black Adam, este va a ser Amazon exclusive. Ok. Con el hoodie. Exacto, con el hoodie. Este de Hodge, lo tengo por aquí. Este es FYI. FYI. Mm. Ok. Esta es Raven, esta también es Amazon. ¿Qué cool está esa Raven? Está chula. Sí, está chula. Este de One Piece. Para Pixel. Este es de Funko Shop Exclusive. Está gufiado este, fíjate. Sí, está. Los fans de One Piece tienen que ser un palo, sí. Este es de Bleach, no sé cómo se llama, pero es de GameStop. Este es Arwen de Lord of the Rings. Esa va a estar en Barnes & Noble. Esto es Black Clover. Este es de Hot Topic. Ok. My Hero Academia. Esta va a ser de Chalice Collectibles. En su casa. Es una tiendita online también que tiene muchos pop. Este de Yu-Gi-Oh! Es de Target. Oh. Igual, y el Loki también es de Target. Comiéndole la mano. Con el cocodrilo Loki comiéndole la mano. Con el cocodrilo Loki, exacto. Este es un Spider-Man. Creo que es del juego, ¿verdad? Este suit. Si no me equivoco, es el que introdujeron en los cómics hace poco, que lo vamos aquí. Que le van a cambiar eso por un tempito. Pues ese va a ser de Walmart también. Se ve raro. Ya, no me gusta. Esta es de Andor. Esta es Funko Shop Exclusive. Ya lo son un montón. Sí. Por eso te dije que eran muchos. Este es de los Simpsons, también es de Funko Shop. Este es de Treasure Planet. No sé si recuerdan esa película animada de Disney. Esta también va a ser Walmart. Mira. Entonces, y ahí terminamos con lo de Brasil. Estos son los álbumes, ¿verdad? Como este que tengo aquí de Kiss, que han tirado varios. Pues entonces, este es de Blink 182 y estos son de Walmart. Además de este, pero no están en Nu. ¿O están en Nu? Bueno, no. El de arriba está en Nu. Y en el video salen cogiendo en Nu por todo el parque. Este de Hysteria, que está cool. Ese está cool. También en Walmart. Ese fue mi primer LP que yo me compré con mis chavos. Ever. Sí. Tiraron como 10 singles del LP. Sí, papi. Ese está cabrón. Ven acá, mira, está rica. Sí, están todos. Qué cool. Entonces, tenemos estos sets, esto con la época navideña. Este es de Christmas Vacation, con su backdrop, con la casa, con todas las luces. Con la casa, con todas las luces. Y Stark conectándolo. Ajá, las tensiones. Qué cool. Está chévere.
Tenemos este de Home Alone, la escena que él le tira con los... Las pinturas. Uh-huh. Las pinturas. Mira, mira este con el coco quemado y todo. Qué cool, yo pecho. Está bien cool. Trae todo el set así como que... Y viene su acrílico, están chévere. Son como, una escena de la película. Sí, una escena. Y entonces esta es de Elf. Ok. Yo nunca he visto a Elf, mano. Ay, no, Sony. No, no la he visto. Está buena. Te vas a reír. Oh. Entonces, ahí vamos con... Este movie poster también de Star Wars con Luke y Arthur. Ah, la semana pasada, la semana antipasada lo había enseñado como preview, pero ya salió la foto oficial. So, esta es la quinta figura de la línea de Justice League exclusiva de Target. Y este obviamente es Superman con el con la melena larga noventosa. Superman noventoso. Pelú. Y ya tengo la que anunciaron el viernes pasado, que es la que viene ahora, que es Aquaman, con el Garfio. Y solamente nos falta Martian Manhunter, que se supone que la anuncien mañana. Este parece es que no está liqueado porque a mí no me lo envío. So, pues déjame chequear, a lo mejor me lo envío, no lo he visto. No me lo envío. Eso quiere decir que no está liqueado, pero sabemos que es Martian Manhunter y esos son los 7 pops de Justice League. Y como tú dijiste la semana pasada, estos son... Basados en el look de Justice JLA número 1. JLA número 1 de Grant Morrison. Grant Morrison y Porter. Y Howard Porter. Howard Porter. Brutal. Me encantan, las quiero todas. Sí, están nítidas, están bien nítidas. Vamos a ver si las conseguimos. Ok, vámonos entonces con McFarlane Toys. Y este es el primer look al Shazam, basado en la nueva película Fury of the Gods. La figurita de McFarlane de Shazam se ve cool, ¿verdad? Una de estas de DC Multiverse. Esta viene para enero y viene por un costo de $19.99. Y trae todo lo que ves ahí. Se ve bastante bien. ¿Le cambiaron las cajitas? Las cajitas siempre son... No, pero así. Las cambiaron porque acuérdate que era una cajita de cartón. No, completa. Esa era de Hasbro. No, esa es Hasbro. No, McFarlane sigue tirándolo con el Windows. La ventanilla, McFarlane todavía tiene dos dedos de frente. Exacto. Vámonos con Soso Toys. La marca favorita aquí de todo el mundo. Le damos una promoción a esta gente. Que ellos anunciaron un montón de siluetas de figuras, ¿te acuerdas? Ajá. Pues sí, ya se reveló la cuarta. Que la vamos a ver aquí. Sabíamos que era Logan, ¿verdad? Pero es un Logan como vaquero, como del viejo este. Se ve bien cool. Aquí hay un par de fotos de la figura. Brutal. Mira el jacket. Se parece a Hugh Jackman y todo el cabrón. Sí, mano. Esta va a salir para Quarter 2 del año que viene, para un costo de $225. Wow. Se ve brutal. Se ve brutal. Sí, no sé. Y acuérdate, toda esa ropa es... Bueno, esto es como si fuera un Hot Toy, ¿verdad? Pero... Se ve muy bien. Ya, y como te digo, con la impresión que me dio esta de Superman que compré, están a la par con Hot Toys, mano, de verdad. Sí, sí. Mira todos los accesorios que trae. La figurita se ve muy bien. Vámonos con Iron Studios. Y esto también salió ayer, creo que fue. Esto es una estatuilla, no es muy grande. Es escala 1:10, no es tan grandota, pero se ve súper nítida. Y es de Hawkman en el look de, ¿verdad? De Black Adam. ¡Qué brutal! Esta llega para el Quarter 3 del año que viene, para $184.99. ¡Wow! Es barata porque es chiquita. Es más pequeña. Pero se, pero se ve brutal. Sí, mira, Sergio, se ve cabrón. Fíjate, ya le cogí cariño al look. Sí, sí, no se acostumbra. La careta con las alas de espatillas es lo único, pero lo demás se ve bien. Se ve muy bien. Sí. No es tan chiquita. O sea, lo que pasa es que el wingspan... Exacto, más no, es más grande. Yeah. Impresiona, sí. I mean, it's nice. Está bien nice. De verdad que sí. Vámonos entonces con XM Studios. Estos son como Prime One. Estos son los que se tiran para atrás. Pero estas dos estatuas... Oye, y traté de buscar... No crean que lo que traigo es de DC porque soy un DC fanboy, aunque sí lo soy, pero traté de traer algo más de Marvel así en estatua y no conseguí nada que no haya traído ya, ¿sabes? Como que no hay nada nuevo. Okay. So, esto es lo que hay. Son DC, I'm sorry, pero como quiera se ven brutales. Vamos con la primera. Oh, wow. Este es Flash. Este es en escala 1:6. El detalle y de verdad que fuera de liga. Esta sale para el Quarter 1 del año que viene, eso está por salir. Tiene como que el whirlwind ese ahí de viento. Esta va a estar para $669.99. Wow. Qué nitida. Me gustan estas así de cómics, ¿sabes? Con el estilo clásico. Esta es comic booking. Tiene una altura de, ¿cuánto dice ahí? 33 centímetros de alta. Y 37 de la base.
son bastante grandecitas. La próxima es esa, tírala ahí. Es Supergirl. También de SM Studios. Esta sale también para el Quarter 1. Y esta vale $789.99. Mamá. Está linda. Qué cool. También comic bookie. Y es como, como recreando la portada cuando ya sale de la nave en ese. Ajá. Caso, la portada original de la primera Supergirl. Exacto. Pero estas costuritas aquí no me tripean. Pero modernizada. Sí, ellos le dan su propio estilo. Pero la estatua se ve bien. Está carísima, pero pues. Es cool. So, nada. Eso es lo que hay.